La següent pregunta és sobre la gestió dels serveis penitenciaris i formula la pregunta en nom del grup parlamentari de Ciutadans la diputada senyora Lorena Roldán. Sí, gracias, presidente. Señora Capella, hace unos meses ustedes le concedieron el tercer grado a Oriol Pujol para que saliera de la cárcel y hace tan solo unos días la juez de vigilancia penitenciaria revocó esta decisión. ¿Piensan seguir ustedes insistiendo en dar privilegios a corruptos? Para responder a la pregunta, tiene la palabra la consellera de Justicia, la señora Esther Capella. Senyora, bon dia a tothom. Senyora Roldán, ja la trobava a faltar. Miri, ni més drets ni menys drets que ningú. Per tant, nosaltres farem el que la llei ens diu que hem de fer. Gràcies. Per repreguntar, té la paraula la diputada. Sí, señora Capella. Oriol Pujol está condenado por tráfico de influencias, por falsedad documental y por cohecho. Es decir, que está condenado por corrupto. Por corrupto. Y ustedes le concedieron el tercer grado tan solo después de cumplir 57 días de una condena de 2 años y medio de prisión. Yo en aquel momento ya le pregunté y usted me contestó lo mismo que me ha contestado ahora y me sigue pareciendo una vergüenza. Usted me dice que ni más derechos ni menos derechos para Oriol Pujol. Pues bien, yo le contesto lo mismo. Ni más ni menos derechos para sus amigos del Procés y del 3%. Ni más privilegios ni más concesiones para sus amigos del Procés y del 3%, porque todos somos iguales ante la ley, aunque ustedes sigan sin entenderlo y vayan algunos con el carné de político como si fuera aquello el carné de impunidad. Y no lo digo yo sola, ¿sabe quién lo dice también? Lo dice el fiscal. Mire, esté atenta porque a lo mejor le interesa. Dice el fiscal que darle el tercer grado a Oriol Pujol es enviar un mensaje peligrosísimo de que sale a cuenta delinquir, de que la ley no es igual para todos y de que resulta que no se castiga con la misma dureza a los delincuentes que tienen un elevado estatus social, es decir, los del carné de político, el señor Pujol, que los, el común de los mortales, el resto de desfavorecidos. Y precisamente por esto la juez ha ordenado el reingreso inmediato de Pujol en prisión. Sin embargo, parece ser que ustedes están buscando ya, pues no sé, estas vías creativas para saltarse esta resolución y salirse con la suya. Comprenderá, señora Capella, que yo le tenga que preguntar, porque lo de intentar burlar las resoluciones judiciales y lo de interpretar a su antojo las normas, pues viene siendo, desgraciadamente, la tónica de su gobierno y del anterior. Y cuando ustedes se ponen a interpretar normas, pues ¿qué quiere que le diga? Nos echamos a temblar, porque ya les conocemos. Así que le vuelvo a preguntar, ¿van a respetar la resolución del juez o de nuevo vamos a tener que ver con vergüenza cómo ustedes intentan esquivar a la justicia? ¿De nuevo vamos a tener que ver con vergüenza cómo ustedes se dedican a favorecer a sus amigos del Procés y del 3%? Ustedes se han creído que están por encima del bien y del mal y siguen insistiendo, no aprenden, pero resulta que por suerte la realidad es tozuda y la justicia independiente. Diputado.